Salutacions, benvinguts a aquest espai del Senado, on anem com cada, cada setmana o cada mes a contar-los les novetats que fa aquesta associació de pensionistes i jubilats de la SAFOR, que és molt activa i que a més intenta aglutinar a molta gent que, que fa lluitar al voltant d'unes necessitats, jo penso que molt aclaridores, al voltant precisament de les pensions i, òbviament, de les seues eh, Eh, posibilidades eh, también sanitarias, entre otras cosas. Contén con siempre a el presidente de la asociación, que es eh, Alfredo Cortell, Alfredo Psiquiatra, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, Molve, muchas gracias por invitarnos. Con siempre. Y también están nosotros, altres, <coughs> eh, un desbocaz de esa asociación, Antonio Agustí, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Paco. Bueno, vamos a empezar contándonos porque el próximo lunes, este lunes día 8 de noviembre, tenéis de nuevo la concentración que hacéis habitualmente en la Plaza del Ayuntamiento de, de Gandía para reivindicar pues como mínimo unas pensiones mucho más justas, ¿no? Alfredo. Bueno, vamos, en principio se reivindica cada vez un tema por no, no hablar siempre de los objetivos de, de el, no ya solo de la asociación, sino de todo el conjunto de, de asociaciones que conforman la COESPE. En este momento hay dos temas. Un tema es el de intentar parar la reforma y todo lo que está diciendo el, el ministro Escriba. Y por otro lado, nosotros tocaremos aquí en, en nuestra zona un aspecto que es el de la reforma laboral. ¿De qué manera puede afectar o puede beneficiar o perjudicar el hecho de que la reforma laboral sea modificada o se cambie un poco el, eh, por lo menos, la forma de afrontar las contrataciones, de lo, los efectos que está produciendo a nivel de las cotizaciones que sí que nos interesará a nosotros para, para las pensiones y era un poco explicar eso. Bueno, interesante seguro, porque estamos ante una época de una de cambios, ¿no? Eh, se habla de la derogación de la reforma laboral, que por una parte del gobierno dicen que no va a ser una derogación, pero al final viene un acuerdo. Lo que pasa que cuando se ponen a hacer la rueda de prensa del acuerdo, mmm, cada uno hace una rueda de prensa y estamos de nuevo sin saber exactamente qué será. Habrá que ver al final cómo se plasma esa nueva ley. Pero esa reforma laboral también va a afectar. ¿O puede afectar también a los pensionistas? Mira, va a afectar y mucho. Pensemos que las pensiones, eh, de alguna forma, es piramidal. Los que trabajan, los que están en activo, las cotizaciones, los descuentos económicos que hacen la nómina, van a pagar las pensiones actuales de los pensionistas y el futuro de sus pensiones. ¿Qué ha hecho la reforma laboral de Rajoy? Pues precarizar, empobrecer al trabajador. Yo creo que es la primera vez en la historia, la historia de los últimos 50 años que tenemos trabajadores pobres, trabajadores que engrosan las listas de las colas de hambre, que tienen que pedir comida porque con su sueldo no pueden pagar el alquiler del piso, la luz, el agua y comer. Y eso no me estoy inventando nada, eso es verdad. O muchos abuelos lo sabrán, van a vivir con sus padres porque no pueden costearse eh, un piso donde con cierta dignidad poder vivir. ¿Y eso por qué? Porque los sueldos son muy bajos. Por eso las cotizaciones, las aportaciones que hacen a la seguridad social es poca, es poca cantidad, porque está en función del sueldo. Si tú tienes un sueldo de 700, 800, 900 euros, la aportación va a ser ridícula para los pensionistas actuales y para su pensión en un futuro más o menos próximo. Porque estamos ante una situación que cada vez se complica más. La hucha de las pensiones, como todo el mundo sabe que se dejaba el gobierno dejaba o el Estado dejaba un dinero para pagar las pensiones, ha pasado en pocos años de tener 67.000 millones de euros a 2.000 millones que tiene actualmente. Al final las pensiones van a tener que ir en base a los presupuestos generales del Estado, los impuestos, y no en base a una hucha que le ponemos, cogemos dinero prestado, <coughs> le vamos a dejar y vamos a coger. ¿no? Yo creo que has dicho dos cosas que son importantes. Una es el que la hucha esté vacía y la otra es el que eh, sean los presupuestos generales del Estado los que avalen... En las pensiones. Lo de la UCHA es una historia que lo hemos dicho por activo y por pasivo y se está diciendo. Y el día 16 de octubre hubo una manifestación en Madrid donde se pedía con un millón y medio de firmas el que se realizara una auditoría de la caja de las pensiones. Porque no es que se ha vaciado por los pagos de las pensiones, es que se ha vaciado por los gastos indebidos, por pagar cosas que no tocaba, por teóricamente dirigir parte del, del, de ese capital a sufragar otras necesidades. Y entonces, claro, como no lo tenía, el Estado lo que hacía entonces era darle un préstamo a la caja de lo que él había cogido y la caja tenía una carga que era el préstamo. Esa historia parece que se está intentando arreglar haciendo que realmente la caja sea solo tributaria de pagar pensiones y no de pagar salarios que no tocan, no de cubrir pagos que no toca como... Eh, el, cuando te acuerdas, no sé si ahora lo hacen, cuando daban 3.000 euros por niño nacido, eso iba de la caja de las pensiones, no iba del, de, otro, de otro aspecto. Entonces, realmente es una situación que se puede resolver. Yo creo que es muy peligrosa, porque, como has dicho muy bien, si la caja está vacía, puede decir, como se dijo, no hay dinero, cuando eso es una falacia, porque las pensiones debieran estar dentro de los presupuestos del Estado o, o, el, o el Estado con sus presupuestos avalar el hecho de que la pensión no va a tener nunca ningún problema. Eso de que no hay dinero es una falacia, ya no lo dice la gente. Parece que se han convencido de que sí que hay y que realmente lo que dices tú es importantísimo. Pero, pero, Antonio, porque, porque déjame que te pregunte, porque al final las pensiones se van a tener que pagar. O sea, no puede haber no dinero para pagar las pensiones. El tema es que tendrán que regular de dónde cogen el dinero. Porque hasta ahora no ha cogido el dinero de esa supuesta hucha de pensiones para, para pagar otras cosas, ¿eh? como se si ha sido en épocas de diferentes gobiernos estatales que, que hemos visto. ¿Y la cuestión es regular de forma definitiva o es acabar de manera enmascarada con haciendo o implantando la mochila austriaca? Vamos a ver, vamos a aclarar los temas perfectamente. La hucha de las pensiones, una cosa es la caja de la seguridad social que es donde van todas las aportaciones que haces tú, que hacen todos los trabajadores, para cubrir las pensiones. Y la hucha se crea en el gobierno de Zapatero como un excedente de la seguridad social para, en caso de, de emergencia, poder echar mano de esa hucha para cubrir contingencias especiales de pensiones. Por ejemplo, cuando llega la paga extra es un golpe fuerte porque hay que pagar dos pagas. Pues se podía coger de ahí. O sea, la hucha de las pensiones no está creada para pagar... Las pensiones cotidianas de todos los meses. Eso es la caja, la caja única de la seguridad social. Que se ha hablado no hace demasiado de esa caja única, porque el gobierno lo traspasó, era única para todo el territorio, para toda España, y traspasó esa caja única, la pasó al País Vasco, la suya. Era única y era intransferible. La hucha de las pensiones es una hucha que, digamos, que lo que te sobra, el excedente, se ponía ahí para, en caso de necesidad, poder echar mano. Se ha echado mano más de lo que tocaba para hacer cosas impropias, como ha dicho Alfredo, para cubrir cosas que no eran de pensiones en absoluto. Las pensiones es un gasto que el Estado debe asumir porque es una obligación que tiene para contigo, para conmigo, para que los señores que nos miran, porque toda la vida cotizando tienen que tener una seguridad de que van a cobrar una pensión con los impuestos que le descuentan de su nómina todos los meses. Que el sistema español sea piramidal, como he dicho antes, que cotizan y esas cotizaciones van para eh, los pensionistas es una cosa, pero debe estar garantizado por el Estado. ¿En qué sentido? Pues no como se paga el ejército, exactamente igual, es un gasto más y se recauda de mil maneras diferentes. Por ejemplo, escriba ha sacado ahora la maravillosa idea de aumentar, dicen que 0,5% las cotizaciones de trabajadores y empresarios para que los baby boom que han habido pasado no pierdan poder adquisitivo para las pensiones. Es una forma, es recaudar un impuesto que debe de ir específicamente para las pensiones, lo que no puede ser cobrar un impuesto para pensiones y que lo dediquen pues, para cubrir eh, gastos de paro o gasto de eh, fomento de natalidad, que es importante también, pero que debe ser de otras partidas económicas, no de esa que corresponde a los trabajadores. Y eso es fundamental. ¿Y de qué vais a hablar la tertulia? Porque el día 8, el próximo lunes, eh, eh, tiene lugar la concentración, pero el martes hay tertulia. Hablando de la tertulia, es que he dicho antes una cosa que Antonio se ha ido por, <coughs> con el método Ollendor, y no te ha contestado. Yo creo que es importante. Que es el, la mochila austriaca, que al fin y al va dentro de la pri privatización de las pensiones. Vamos a ver, eso es el pan nuestro de cada día de la política económica neoliberal. Y que no lo entienda es de aquellos que quieren tenerlo todo y que la mayoría no tenga nada. ¿Qué significa? Que el manejo de las pensiones es un bocado muy fuerte de dinero. Y lo que se está intentando, como ha pasado en algunos países de Europa y de, y de, y de América, es hacerla mixta o privatizarla completamente. Con lo cual, tú te haces un plan de pensión privado. Ahora en este momento lo que se está intentando vender son los planes privados de empresa, donde si la empresa lo hace, presumiblemente cada trabajador está obligado a poderlo hacer y estamos entrando ya en la mochila austriaca, por obligación tú tienes. ¿Y qué pasa con esos, esos planes de empresa privados? Que son privados. Y si un banco fracasa y tú has puesto dinero en el banco, pues te quedas sin el dinero. Y eso ha pasado pasado en Estados Unidos, en Chile, en otros países donde tenía... En Chile se quedaron con una mano delante y, una, y otra detrás. Fue el primer país donde los neoliberales instauraron la... La, la, la pensión Mochila Sí, ¿La, la, pensión, sí pensión no, la, la, la pensión privada. Sí. Entonces la gente lo tiene que saber. Ahora todo el mundo se ha encontrado que ha empezado a, a recibir las pensiones que habían estado cotizando privadas de hace tiempo que entonces les desgrababan ahora resulta que no lo que no pagaron entonces lo pagan ahora porque es como si fuera algo que están recibiendo a nivel personal Pero yo recuerdo eh, por ejemplo en la época que solve fue ministro de, de economía en, en españa que dijo que no sabía si en el futuro habría dinero para pagar las pensiones que hizo esto de la gente de manera automática, irse a los bancos a, a buscar eh, pues eso, una, una, un fondo, un fondo, eh, un fondo eh, de, de inversión para, para que de alguna manera pues, pueda cubrir las presiones en un futuro, lo cual movió dinero, obviamente, en base pues, a esos lobbies que en su momento pues, eh, fueron adelante. Pero esto eh, no sé si puede pasar a España, pero es que al final eh, estamos hablando que es de, depende del gobierno, o pensamos que depende del gobierno, será un tipo de políticas, y al final llega un momento de la verdad y las políticas son muy parecidas. Vamos a ver, que quede claro. Igual que defendemos una sanidad pública, que la garante final es el, es el Estado español, el gobierno, una sanidad para todos, pedimos unas pensiones públicas gestionadas por el Estado para todos. Porque eso es sinónimo de garantía y de igualdad, de equidad. Si es privado, quiere decir que tú vas a aportar, tienes mucho dinero y pondrás mucho dinero es un plan privado. Y el que no tenga dinero no puede aportar, un señor que gane 1.100 euros al mes poco podrá aportar al plan privado de pensiones porque su sueldo no da más de sí. Pero es que aquí hay otro engaño que la gente a lo mejor, o no lo sabemos, me explico. Tú ponte que todos los meses ese señor que gana 1.500 euros pone 200 euros a un plan privado de pensiones. Al cabo de esos 10, 15 o 20 años ha acumulado un capital que habrá ganado o no habrá ganado intereses por la inversión que ha hecho el banco o esa empresa financiera con ese plan privado de pensiones. Cuando se jubila, tiene dos formas de cobrar el dinero. O bien de golpe todo lo que ha, ha, ha guardado, malos intereses, con lo cual si lo cobra de golpe, el Estado le mete, el gobierno le mete un hachazo de impuestos bestial. O cobrarlo poco a poco. Pero ¿cuánto tiempo va a cobrar poco a poco ese sueldo? Pues va a cobrar durante el tiempo que le quede de dinero. Es y, una y de vez, vida y de vida. Si tú vives 30 años. Pero lo que se ha ahorrado, si quieres cobrar mil euros al mes, te dura para 18 años, a partir del 19 hasta que te mueras, tú no cobrarás un duro. ¿Y si mueres antes? Si te mueres antes, pues o bien se lo queda eso, o a lo mejor se lo queda a los herederos. Pero la garantía de que con tu sueldo que has aportado, los impuestos, el Estado te garantiza, como marca la Constitución, una pensión digna durante todo el resto de tu vida, vivas 5, 10, 15, 20, 25 años, eso no lo puede garantizar un plan privado de pensiones. Por eso exigimos y creo que es lógico y todo el mundo lo entenderá, que sea el Estado el garante último de las pensiones de todos los ciudadanos. Bien, Alfredo, ¿de qué va la tertulia el próximo martes, día 9? La tertulia va de un, el nombre del ciclo de tertulia de secretos, esto que la precisamente la del martes no es ningún secreto. Y creo que ya comentamos de que había dos aspectos en lo que se decía. Un aspecto era aquello que realmente eh, va para que la gente conozca derechos, conozca situaciones que se pueden dar. Y otro aspecto que va un poco respecto a la salud. La del martes es un poco lo de aquellas emergencias que pueden aparecer en la vida cotidiana de las personas mayores. Pues primero, intentar eh, comentar a la gente cuáles son. Y sobre todo pues darles un poco recursos para evitar esas complicaciones que al fin y a la postre, a partir de una cierta edad, pues van a complicar mucho la vida de las personas, unas fracturas, golpes, cualquier cosa, intoxicaciones, y entonces de eso se trata. De intentar ayudar a la gente mayor y a todo el mundo en relación a saber cuidar mejor su salud y mantenerse sin tener ningún tipo de complicación. ¿Y dónde va a ser la tertulia y a qué hora? La tertulia va a ser en fomento, en los lugares de fomento, a las 7 de la tarde. El próximo martes, día 9. Exacto. Tertulia para conocer y para saber aquellas, eh, bueno, aquellos temas que a nivel de salud pueden preocupar a la gente más. Y está, más es mayor. importante decirlo: están invitados no solamente los afiliados a la, a, a la asociación, sino toda la ciudadanía de Gandía y de la comarca que vengan, que se interesen, que pregunten, porque nos interesa a todos. ¿La entrada es totalmente gratuita? Totalmente gratuita. Sí. Perfecto, tenéis una semana complicada, o complicada no, llena de, de, de actividades, porque luego el siguiente sábado vais a Valencia a concentraros de nuevo también para reivindicar qué y para hacer qué. Bueno, la reivindicación fundamental es intentar que todas las lucubraciones del señor Escriba, por decirlo de alguna manera y llamarlo así, no se lleven a efecto, porque en general eh, las propuestas que está haciendo son mínimas y dejan en el tintero cualquier cosa que realmente sea importante para todo el grupo de pensionistas. Prácticamente lo único que se ha visto ha sido el, el, el incremento del, de la pensión con el IPC, cuando ya empiezan a decirse que será la mitad del incremento, la mitad del incremento y luego una serie de medidas que van favoreciendo y, pre, y preparando el camino para instaurar lo que estábamos diciendo antes, que son las pensiones privadas, que es lo que quiere todo el mundo que tiene dinero. Es lo que menos interesa a la gran mayoría. Pero los que manejan el dinero, eso sí que les interesa. Y después también, pues acabaréis esa semana, el martes 16, con una asamblea ordinaria, un poco para dar balance de lo que ha sido el año. Sí, es, es fundamental eh, explicar a todos los afiliados, a todos, todos, que somos una organización que nos ceñimos a unos estatutos y los cumplimos. Que estamos para apoyar a todos los jubilados de Gandía y de la comarca, afiliados y no afiliados, y somos transparentes y explicamos lo que hacemos. Pedimos ayuda para que nos digan qué quieren que hagamos. Queremos que todos los afiliados aporten ideas, que vengan con nosotros, que, que, que sea la sabia nueva que nos diga, bueno, hacer esto, queremos esto, queremos estar a su disposición, a su servicio de verdad. Esa es la función que tenemos. Si no sería absurdo, de verdad que no tengo por qué estar rompiendo los cuernos para hacer algo por toda la ciudadanía de la tercera edad. Cuando yo, digo a mí, yo yo quiero yo tengo lo mío, mi pensión, la tengo garantizada ya. Yo estoy luchando para la pensión tuya, del compañero de allá atrás, para mis hijos, para que le suban el sueldo, para que mejoren sus condiciones laborales, porque de eso va a depender que cobren una pensión digna todos ellos. Pues aquella generación de la generación de 68 que fue a las calles a reivindicar pues una mejora en cuanto a libertades, en cuanto a bueno, un sinfín de, de, sobre todo libertades que se consiguieron. 50 años después, esa misma gente que en aquel momento reivindicó y se puso delante de la pancarta para reivindicar mejoras, ahora hace lo mismo para tener pensiones dignas, no ya para ellos porque han cotizado, sino para el resto de gente que poco a poco vaya acudiendo pues a tener que buscar o tener una, una pensión. Eh, encima, imagino que también recibiréis información por parte de muchas pensionistas que tienen incluso la no contributiva que se están viendo ahora azotados por la subida de la, la energía porque pagar eh, con recursos ahora mismo la luz o el gas, que entramos con ya fechas de frío, para personas mayores eh, empieza a ser un poco más, eh, más grave. Cuando ni dinero, esto es es que cuando no se cobra lo suficiente, todo es un problema. Si hace frío, hace frío, si hace calor, hace calor, si sube un poco el pescado, sube el pescado y si sube baja, no sé qué. Aquí lo importante es que no debiera haber ni una sola persona. Que no, en su, que no tuviera un mínimo vital, o sea, un mínimo vital de que una pensión contributiva o no contributiva, porque es ¿qué pasa? Que las no contributivas no comen, o los que comen con pensiones no contributivas pasan del aire, porque una pensión no contributiva es de 400 euros y estamos pidiendo 1.020 para el resto. Evidentemente para todo el mundo que cobra una pensión. Pero es que incluso aplicándoles como se pueden aplicar, que pueden decir, bueno, pero existe el bono social. Se pone un bono social para que se pueda pagar la luz y, y demás. Pero claro, el bono social no ha subido en relación a que se han subido las energías. Vamos a ver, yo de los bonos sociales y tercerísimas, Monsergas, entra dentro de lo de la caridad, aunque no sea caridad. Pero aquí se habla de esta de algo que significa la intimidad y la defensa de el yo de cada uno es denigrante alguien tener que ir a algún sitio a decir mire no puedo vivir no puedo comer deme un bono social para no sé qué no sé cuánto es un mal menor lo que debería erradicarse y voy a insistir lo que es importante es que en todas las casas en todas las familias que pueden vivir y tienen que estar viviendo recibieran un mínimo que les permitiera vivir con una cierta dignidad pasando Pasando de tener que ir a las colas del hambre, de tener que ir a, a todos estos sitios. Bueno, pues entonces, recapitulemos. El próximo lunes tenemos concentración. ¿A qué hora? A las 12 del mediodía, en la plaza del ayuntamiento. Y cualquier persona que busque también información respecto a vuestra asociación puede acudir el Ahí. próximo lunes a las 12 del mediodía, plaza Ayuntamiento de Gandía, donde pueden ayudar en preguntar, donde pueden o bien asociarse, o bien, porque creo que además la las cuotas eran. Eh, yo pienso que eran tan mínimas con el fin de que pudiese apuntarse el mayor número de gente posible, ¿no? Quien alguien no puede, él, no se le pregunta, ¿eh? No tiene que venir a decir, ¡ay, yo no sí! Sé". No, no. Pues es de cero a x. Es decir, si alguien obviamente tiene una no contributiva, efectivamente puede ser incluso de cero euros pertenecer a la asociación y también, bueno, pues esa, sobre todo la facilidad de, de tener información respecto a todo lo que puede llevar adelante. Pues muchas gracias a Antonio Agustín. No sé si queréis añadir alguna cosa más, Alfredo. No, yo la verdad es que mmm, darte las gracias por la gran habilidad que tienes de poder hacer ya, pues este es nuestro trabajo. una charra para poder <laughs> indicar al personal lo que nos preocupa y aquello que creemos que es importante. Aparte del placer de, de estar con, con dos cabezas muy lúcidas, con una trayectoria eh, profesional eh, muy dilatada y muy importante en nuestra ciudad y en nuestra comarca, cada uno, bueno, Alfredo ha sido. Jefe de psiquiatría del Hospital Francés de Borcha de Gandía. Eh, Antonio ha sido pues, el sindicalista de UGT también de, de, del hospital, la, la rama sanitaria. Y con los habituales de este programa para intentar, eh, sobre todo, esa parte no ego ego egoísta que hacen ellos. Es decir, no plantearse el luchar por algo que ellos ya tienen, sino por luchar por los que van a venir que tengan también unas mínimas eh, consideraciones como han tenido ellos. Decía un gran amigo. Eh, Alberto Mocada, sociólogo, decía que eh, posiblemente la generación suya viviría mejor que las próximas generaciones. Y es lo que puede ocurrir si las cosas no cambian. Es lo que está ocurriendo. Pues él ya lo aventuró hace ya bastantes sí. años. Gracias a los dos. <coughs> Muchas gracias. Hasta Muchas gracias. Pablo. El próximo mes para contarle más cosas.